El viernes, Whitney asistió a otra fiesta en un lujoso hotel en Beverly Hills, el barrio de las celebridades. La cantante participaría el domingo 12 en la noche de la fiesta de los premios Grammy, el Oscar de la música, pero no fue así. De acuerdo con la web de celebridades TMZ, el sábado Whitney tomó un baño de tina. En el cuarto del hotel estaban la seguridad y dos profesionales que cuidaban del cabello y maquillaje de la cantante. Tras una hora, ellos se preocuparon y decidieron forzar la puerta. Según TMZ, la artista fue encontrada con la cabeza sumergida en la bañera. Los paramédicos intentaron resucitarla, pero no tuvieron éxito. La policía trabaja con la hipótesis de que Whitney habría tomado un calmante que tenía bajo receta médica, ya que no se encontraron drogas ilegales. Tampoco había evidencias de violencia o de algún crimen ocurrido en el cuarto. La cantante habría dormido durante el baño y muerto ahogada. Esta hipótesis podrá ser confirmada con el resultado de la autopsia, que saldrá por lo menos en algunos días. Los fans rindieron tributo dejando arreglos florales en la entrada del hotel donde Whitney murió. Ella iba a participar en un show del productor musical Cliff Davis, quien lanzó la carrera de la musa. En el piano, la cantante Alicia Keys contó que creció admirándola y a la que llamó como una mujer increíble. Whitney Elizabeth Houston nació el 9 de agosto de 1963 en Newark, Nueva Jersey. El primer contacto con la música fue en la Iglesia Bautista de Nueva Esperanza. Allí, a los 11 años, comenzó a cantar en un coro de música gospel. Creció rodeada de grandes cantantes como su madre Cissy Houston, a quien consideró su inspiración. Además, fue ahijada de Aretha Franklin y prima hermana de Dionne Warwick. Fue descubierta en 1983 por el famoso productor musical Cliff Davis cuando se presentaba junto a su madre en un pub en Nueva York. 2 años después, grabó su primer disco, Whitney Houston, que vendió millones de copias e incluía éxitos como The Greatest, Love of All y How Will I Know. A lo largo de su carrera tuvo destacadas presentaciones como la versión del himno nacional norteamericano en el Super Bowl en el año 1991. También tuvo muchos duetos y shows históricos. Pero fue con la banda sonora de la película El Guardaespaldas de 1992 que obtuvo la fama al interpretar uno de los 10 discos más vendidos de todos los tiempos, I Will Always Love You. La canción fue lanzada por la cantante country Dolly Parton en los años 70, pero fue en la voz de Whitney que estalló en los hits de todo el mundo. En 1994 entró al campo de la mano del Rey Pelé y cantó en el fin de fiesta de la Copa del Mundo de Estados Unidos. Ya estaba casada con el cantante Bobby Brown, integrante del grupo New Edition, hacía 2 años. La relación fue marcada por peleas y escándalos, y la carrera comenzó a decaer. A partir del año 2000, la fama de buena chica empezó a cambiar de forma radical. Pasó a retrasarse en los ensayos y a consumir drogas pesadas. La cantante asumió públicamente su vicio por la cocaína, marihuana y otras drogas, pasando varias veces por clínicas de rehabilitación. En una entrevista en el año 2002 dijo: "El demonio soy yo, puedo ser mi mejor amiga o mi peor enemiga". Una de las voces más hermosas de todos los tiempos se presentaba ronca y desafinada.
mundial, Whitney Houston no conseguía alcanzar las notas más altas. Algunos shows tuvieron que ser cancelados, dejando la sospecha de que ella continuaba presa de las drogas. Whitney deja una hija, Bobby Christina, que tuvo con Bobby Brown. Deja también un récord de premios musicales que, según el Guinness World, suma un total de 415. Se trata de un final trágico para una de las artistas más premiadas de todos los tiempos.